La ciudad de Luque, delincuentes que ingresaron a un local, empezaron a patear la puerta para ingresar. ¿Notan ustedes ese momento? Bueno, en realidad querían ingresar a la zona donde se encuentra la caja con el dinero, obviamente. Esto pasó aproximadamente a las 19 horas. Estos dos hombres armados que llegaron hasta el local de cobranzas, todo pago, que está sobre la calle Claudio Arrúa, casi General Díaz, en el cuarto barrio de la ciudad de Luque. Uno de ellos intentó abrir la puerta a patadas, es lo que veíamos recién, pero como no pudo, el encargado del comercio estaba en el fondo del local. En ese momento empezó a escuchar los golpes que provenían desde afuera, miró a través de las cámaras de seguridad y vio que estos delincuentes estaban del otro lado. Por lo tanto, llamó inmediatamente al 911. Al no conseguir entrar al interior del local, terminaron asaltando a golpes a dos clientes que estaban afuera. Llevaron sus teléfonos celulares y así se dieron a la fuga utilizando una motocicleta. El subcomisario Rodolfo Sánchez es subjefe de la comisaría tercera de Luque y dio más detalles sobre este hecho violento. Tuvimos el reporte de que dos personas de sexo masculino estaban intentando entrar a un local comercial acá en el cuarto barrio de Luque. El dueño de ese local se encontraba dentro del recinto y los divisó por las cámaras de circuito cerrado. Al notar las cámaras, estas dos personas se dieron a una precipitada fuga, ¿verdad? No logrando su objetivo, pero divisaron a dos personas quienes estaban en las inmediaciones y a estas sí lograron despojarle de sus aparatos celulares, como de algunos documentos, ¿verdad? Y su billetera. Eso es lo que manifestaron las víctimas ya posterior al hecho ocurrido. Y de hecho que vamos a nosotros estar utilizando esas imágenes de circuito cerrado para tratar de lograr identificar a estas dos personas, quienes por supuesto se encontraban con casco puesto según manifestaciones del dueño del local comercial, quienes posterior posiblemente nos van a acercar las imágenes de circuito cerrado.